Saldeón, eh, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Orphan, eh, película que está en la sección oficial de esta 64 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar hoy de la, de la película, tenemos a parte de su equipo artístico: eh, el director Arnaud de Palier, las actrices Adèle Anel y Solène Rigot, el actor eh, Sergi López, eh, la guionista Christelle Vachtevaz, eh, el productor Michel Klein, Klein y eh, la mezcladora de sonido eh, Melissa Petitjean. Y bueno, pues estamos ya abiertos a a las preguntas sobre la película. Así que quien quiera empezar, sí, aquí. Tenemos aquí una pregunta. Sí. Ahí te viene el micro. Hola. Eh, me gustaría preguntarle al director de dónde surgió la idea para hacer esta película. ¿De dónde viene la idea de esta película? de mi colaboración con Christelle Bertogras. con quien había escrito la película anterior a partir de un texto de Kleist y Christelle, a quien conozco desde hace ya tiempo y cuya historia personal yo conocía, me la había contado, y bueno, yo me había invitado a venir a trabajar conmigo en el guión de Miquel Colás para que ella aportase, entre otras cosas, o que me ayudara más bien a aportar cierta feminidad y dar valor a estos personajes femeninos en la película anterior. Y le propuse como segunda película que trabajásemos a partir de fragmentos autobiográficos. Y ella aceptó. ¿Más preguntas? ¿Alguna eh, pregunta más? Es, sí, sí, por supuesto. Tienes el micro, todo tuyo. Vale, tengo otra. Eh, quería preguntarle a la actriz. Yo quería preguntarle a la actriz principal para que el parto quedara tan creíble. Se le ven las venas de la frente y está roja. Eso me parece súper complicado hacer eso. ¿No de el parto? Sí. Sí. D'accord. Euh... J'ai joué en fait. Pues simplemente interpreté, no es cierto, no es un parto real. Y Agno ah, me hizo ver partos reales, que no sirvió de mucho, la verdad. Porque esas personas llevaban eh, la anestesia peridural y entonces, claro, no, no era lo mismo. Pero un poco se debe quizás a mi implicación en el juego y de dejarme llevar. Y si lo has encontrado tan creíble, me parece genial. Yo no he dado a luz, o sea que genial. Eh, ¿Más preguntas? Sí, allí tenemos una. Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría que comentara el director cómo fue rodar una escena que a mí, este tipo de escenas siempre me llaman mucho la atención por, por cómo se habrán hecho, que es la escena de sexo que ocurre dentro del coche. Muchas gracias. Los espacios reducidos, etcétera. ¿Y podrías decirme por qué te ha llamado especialmente la atención? No, básicamente por, por, porque considero que es un espacio muy reducido y con los dos actores, pues eh, el tema de meter a cámara y que esté eh, pues el, 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 el cámara pendiente de lo que tiene que suceder y los actores en movimiento, pues eso es, eso es lo que me llama siempre la atención de este tipo de, de escenas. Bueno, yo no podré darte una respuesta técnica, uh, pero esta escena tenía una dificultad, que era el lugar donde se desarrollaba, y esa dificultad era precisamente lo más interesante de la escena, diría yo, su singularidad, porque en el fondo me permitía prácticamente eh, centrarme basándome en los, eh, en los rostros. Y ahí está precisamente la dificultad, pero también lo interesante del resultado. Entonces, si no intentábamos hacer cosas demasiado originales y centrarnos en eh, lo esencial, que es el intercambio de emociones, entre este hombre y esta joven mujer y contando con la calidad y la sinceridad de la actuación de cada uno de los actores, la escena se ha hecho casi, digo casi, de forma natural. Rodar en un coche tiene ciertas limitaciones. Y si luchamos contra las limitaciones como norma general, acabamos haciendo cosas un poco artificiales, demasiado complejas. Pero si aceptamos esas limitaciones y aceptamos que no se va a ver mucho más de lo que uno ve cuando está dentro del coche, se vuelve más sencillo y más real. Respondo así a su, a su pregunta. Más preguntas. Sí, aquí tenemos una. Sí, yo quería decir, eh, creo que por lo que he oído, eh, dentro del público cada uno ha sacado sus conclusiones o incluso el hilo argumental de la película. Eh, yo no sé si, si cree que eso se, es, no que sea una narración lineal, sino que sea tan entrecortada en el tiempo, eh, si no puede dificultar la comprensión del público de la película. Bueno, yo no puedo responder a esa pregunta porque el público es algo que no existe y yo, yo no conozco a cada espectador y no podría hablar en nombre de un espectador. Así es que yo me tomo a mí mismo como primer espectador y no me, no me supone ningún problema eso. Pienso que estamos muy acostumbrados desde hace tiempo a construcciones que no son forzosamente lineares, sobre todo, no, no solo en el cine, en la literatura también, y creo que no plantea ningún problema. Al contrario, pienso que es una ocasión para ofrecer el placer al espectador de hacer él mismo la película. Y ese es un placer que yo mismo siento cuando veo ciertas obras de este tipo. ¿Más preguntas? Tenemos más preguntas? A mí sí me gustaría eh, plantear eh, una cuestión que estamos relacionada con lo que estamos hablando sobre la estructura fragmentaria de la película, ¿no? Eh, ¿De dónde surge la idea de que sean varias actrices también las que interpreten el, ese personaje? ¿no? Eh, es una decisión, yo creo, también bastante audaz, ¿no? Porque Bien, es uh, audaz y al mismo tiempo es tan evidente, porque todo bien parte del principio de que si quisiéramos contar la historia que hemos contado, bueno, podríamos haber tenido la tentación de decir, vale, tenemos el niño, una actriz para ser el niño, y luego todos los otros personajes van a ser interpretados por una única actriz. Y es un pensamiento de puesta en escena o de es es escritura del guión, con que nos lo pla planteábamos y decía, bueno, va a haber desequilibrios uh, por parte del espectador de cara a ese niño o esa niña que solo tendrá un tercio, un cuarto o una quinta parte y por la cual, en función del cariño que nos suscite o afectivamente lo que nos suscite, nos frustraremos. Hasta cierto grado en un momento u otro. Entonces, se planteaba la cuestión de qué dar a la actriz. Y luego están las tres edades, puesto que están representadas las tres edades: la niña, la, la, la joven, perdón, de 13 años, la chica joven de 20 años, la mujer de 25 años. ¿Y ¿Qué hacemos? Tomamos una chica joven que luego vamos a maquillar y envejecer artificialmente que en mi opinión desde el punto de vista cinematográfico es algo muy problemático, o bien cogemos una chica de 27 años, pero entonces podrá interpretar el papel de un adolescente de 13 años. A ver, era muy complicado. Y me pareció que la voz más sencilla era que en cuatro momentos diferentes de su vida, esta mujer era en realidad otra persona. En función de cada momento somos diferentes. Y entonces, para que el ex espectador tuviera una regla del juego sencilla en la narración, decidimos que en un momento de su vida le corresponde una identidad. Y por tanto, esa identidad concreta es interpretada por una actriz. Y luego surgió otra cuestión que era ver si esas actrices tenían que parecerse obligatoriamente y ahí reconozco que hecho es algo que me resulta bastante natural. He subestimado voluntariamente al público en su justo valor, creo que el público. Es, es, pero pienso que el público uh, puede perfectamente uh, comprender este código de decir somos alguien diferente en cada momento de nuestra vida y por qué no? Y esto es algo que ocurre a muchas mujeres a lo largo de su vida cambiar el color de pelo y por qué no ser completamente diferente, otra persona distinta, por qué no aceptarlo. Yo como director elegir a, a las actrices no por su parecido físico o obsesionarme para que interpreten de manera parecida, sino más bien elegirlas, elegirlas y decirles, bueno, tomar la energía, tomar esta belleza singular de este personaje y eso va a ser lo que vais a tener todas en común. Ninguna de las actrices ha visto lo que habían hecho las otras. Una o dos veces una actriz me ha dicho, bueno, ¿quieres que haga un poco como esta o como la otra? Y le dije, no, no, haz, hazlo lo mejor que tú puedas hacer, la interpretación de este personaje. Y el resultado es la película que han visto. Y creo que lo que importa es la energía del personaje, o al menos es lo que yo defiendo. ¿Podrían comentarnos eh, Adel y Solén un poco cómo fue este proceso de interpretación? Eh, comentáis que no, no, no habían visto la parte que había hecho la otra, ¿no? o no sé si conocían el guión completo o solo su parte de guión. Eh, ¿Cómo fue un poco el trabajo para ellas ¿no? y las dificultades que tuvo? Adel y Solén. ¿Cómo fue Solén? Quieres contestar tú, Solen. Lo que acaba de decir Agno es genial. Me parece súper refrescante escuchar esto sobre el cine, porque siempre te estás uh, diciendo, ¡jo! Uh, qué bien han hecho el envejecimiento de este personaje con la calvicie, este otro, tal. Pero aquí, uh, lo que importa es que la veracidad física no importa, la creamos nosotros mismos. Y Respecto al proceso de interpretación, para mí, bueno, yo tengo uh, la impresión que son diferentes épocas, que, con diferentes edades. Y creo que es un poco el último momento, al final, de mi personaje, cuando tienes que engancharte a una identidad. Es nuestra forma de violencia, la que sufre uh, Solène y la de Adele. Es una violencia que se oculta, pero que sigue existiendo y que necesita una liberación. Y eso es para mí lo que hace mi personaje. Eh, la violencia no la orientas hacia los demás, o al menos no pasando por el mismo canal, sino que se expresa con calma. No sé si está muy claro, pero para mí fue así. Sí, desde luego, bravo Arno por lo que acaba de decir. Y bueno, el personaje de Karin es más brutal, hay más violencia. Para la preparación fue un poco raro, estaba ahí el reto. Yo tenía 23 años, tenía que hacer un personaje de 13, que aparentara 16. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho, pero también había que trabajar un poco, pues la grandeza. Yo lo hacía con las mejillas, pero y luego también estaba toda la relación con el cuerpo. Yo hice clases de danza todo el verano antes de rodar y luego me di cuenta en la película que la Escena más complicada era la de golpes, más que la de golpes, perdón, era la de danza, la que bailaba, porque era como una liberación, uno de los momentos más alegres de este personaje y fue una escena que requirió por mi parte mucho, es para la que más trabajé y es, bueno, al final ves que a veces trabajas mucho para una parte que es muy dura, pero que al final te ayuda a hacer mejor ese momento que es más alegre. No sé si está muy claro tampoco mi razonamiento, pero fue pues así para mí. Y creo que por esas cosas hacemos lo que hacemos. El hombre en una película donde los hombres, por cierto, no salen muy bien parados, ¿no? eh... Los hombres uh, salen tan bien parados como se merecen. Sí, está bien, es muy pertinente, ¿no? Uh, bueno, además de sí. esto, no, o sea, además de ser una una película, es decir, un, una cosa que tiene que ver con una. En fin, una obra de arte suena siempre un poco pretencioso, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Pero más allá de, de ser una obra de arte, es verdad que, bueno, es pertinente, no. siempre será pertinente que la feminidad nos invada. Uh -huh. sí, hay una pregunta que lanzaría a todos en la mesa, es decir, eh, la película creo que es una eh, un película sobre la construcción de la identidad, ¿no? Sobre cómo se construye la identidad de uno pero también como tiene obstáculos, no, es decir, como la sociedad, hoy en este caso el poder masculino, ¿no? yo creo que es algo contra lo que la, la protagonista tiene que luchar constantemente, ¿no? entonces no sé si es algo que supongo que eh, estaba muy en la mente, no, tanto de la guionista como de Arnaud, las actrices. ¿no? La presencia de lo masculino, la ausencia también, la, la, uh -huh. la pérdida. No sé si Arnaud quiere... ¿Está bien, Pedro? Sí, puedo. ¿Qué? Hacer... Okay. ¿Lo traduces o lo hacemos? La masculinidad en los filmes. La cuestión anterior. Es la plaza de la masculinidad en la sociedad en general, en efecto. Bueno, vas y responde si quieres. Responde si quieres, sí. Sí, es algo en lo que pensamos va temprano al escribir el guion. Ese recorrido de una mujer, para mí era evidente que no era un recorrido contra los hombres y creo que todos los hombres que vemos en la película, con sus propias dificultades y sus defectos, en el fondo también sufren la alienación. Ellos también dependen de su género, de su identidad sexual. Y mi pensamiento, más allá de la película, es que de todas formas estamos juntos y juntos tenemos que avanzar. Y sobre todo concienciando sobre esas situaciones en las que todos nos vemos encerrados en algunos momentos y contra las cuales hay que luchar individualmente. tanto en la identidad sexual como fuera de nuestra identidad sexual. Y también por eso intentamos dar un testimonio desde un punto de vista de la representación de la sexualidad, dar un testimonio desde un punto de vista que no fuera el dominante, el masculino, heterosexual, sino... A ver, es complicado, ¿eh? no sé si lo hemos conseguido pero en un tipo de neutralidad o al menos generando espacios en los que quien quiera, independientemente de quién es cada uno, vea algo que pueda acoger y hacer suyo. Y en el montaje la representación de la sexualidad uh, desempeña un papel. Uh, en ciertos momentos a veces hay que parar, no hay que mostrar ciertas cosas y siempre te... Es, por supuesto, el punto de vista es más masculino porque el director, el director es masculino, pero me alegra que haya hecho esta pregunta porque es cierto que para mí era muy importante. Y después de lo que acabas de decir, me parece muy conmovedor lo que ha dicho Christel, es un problema en la sociedad, es un problema para todos y precisamente uh, la pertenencia o la asignación a un sexo al que pertenecemos cada uno. Y juntos tenemos que resolver estas dificultades. Y Cristel y yo como co-guionistas y luego como guionista y director. Hemos tenido que resolver estas cosas. Y una de las primeras cosas que quise afirmar al principio de manera más ligera, y luego ya me aferré a ello con más fuerza, y como una ventosa incluso, fue decir: Voy a hacer una película y realmente voy a intentar ver por los ojos del personaje. Y voy a construir toda la puesta en escena a partir de este principio. A veces incluso perturbé a los actores porque yo tenía que estar todo el rato en su mirada y a veces les impedía a tener enfrente a su inlocutor. Yo me ponía siempre delante de su mirada sí, con una cámara. Y sí, me aferré a este punto de vista con mucha fuerza. Y la verdad es que el equipo me ayudó, me, me apoyó. Y Christelle me acompañó durante el montaje y a veces me decía: uy, esa es una mirada exterior, esa es una mirada que describe, esa que describe, esa es una mirada que tiene un poder sobre lo que estamos representando. Puedo daros un ejemplo que quizás sea elocuente. Y cuando el personaje interpretado por Solén está en la cama con ese chico que no es muy simpático, un poco brutal, que es camarero en la discoteca y en un momento dado ella um, comprende lo que va a hacer y ella se, se entiende lo que va a hacer. ¿eh? Ella pasa por debajo del edredón y bueno, dejamos entender que ahí hay una felación y se simulaba y eso lo rodamos, se hizo el montaje. Y me parecía importante, era bastante púdico, pero bueno, era explícito y, y estaba ahí. Y me parecía importante. Y es uno de los momentos en los que Cristel intervino y me dijo de forma muy amistosa, creo que te equivocas, creo que no es necesario. Creo que podemos uh, borrarlo tranquilamente porque ahí empezamos a lanzar, a tener una mirada más común, una mirada que toma posesión de lo representado. En este caso, de la mujer. Es decir, la puesta en escena empezaba a parecerse a la mirada del personaje masculino de la escena. Y al principio no, yo estaba sobre mis trece y decía, no, no, me parece que es importante. Pero un día me di cuenta de que tenía razón y decidí cortarlo. Eh, sobre esta cuestión de la representación, me di cuenta de que tenía que estar más a la escucha de la voz de una mujer. Y es muy extraño porque el resultado obtenido de esta manera resulta mucho más violento. Ese corte con el plano que viene justo después del chico que se está lavando la cabeza, como el Poncio Pilatos que se lava la cabeza, es mucho más violenta esa especie de olvido de negligencia que la insistencia un poco uh, voluntaria, un poco más uh, naif que yo tuve al principio. Entonces por eso me conmueve que Christel diga uh, que no se trata en la sociedad de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, no. Y esto es lo que queremos precisamente defender en esta película. No condenamos a los personajes masculinos. En esto tenemos que avanzar juntos, hombres y mujeres, estoy convencido de ello. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna. hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere hacer. ¿No hay más? Bien, pues en ese caso eh, damos las gracias al equipo de la película Ophelin. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Mucha suerte con la película. Gracias. gracias a todos,